Sabor local, autóctono, con pratos moi elaborados en pequenas porcións, como este co bacallau como ingrediente principal. Es un falso nigiri de bacalao a la gallega, ¿vale? Falso nigiri porque lo hacemos con un airbag de masa de pan, que lo rellenamos de brandada, le ponemos un filetito de bacalao encima y terminamos con unas huevas de ajo puerro, que esto sería la jada típica gallega, sería el helado y las huevas. Te explota. O xurado profesional valorou a posta en valor dos produtos da zona, mar e terra para seleccionar as mellores tapas da 12ª edición do Ribadeo de Tapeo. Es muy importante que esté apegada la receta dentro de la originalidad o la presentación, o sabor, que esté apegada al terreno. Y quiero que sepa eso, a la mariña, que esté muy cercano al mar, que esté muy cercano a las huertas. Lo que uno busca es siempre las raíces, ¿no? lo del entorno. Y bueno, pues si estamos en Ribadeo, pues eso, buscamos el Cantábrico, buscamos las huertas de la zona, y eso es lo que nos interesa y lo que vamos a valorar más. Rocío Martínez presentou a súa albóndega de Xarda. Eu quería utilizar un produto da zona e quería ver outra versión que se pode utilizar dun produto tan popular e que dá vida a tanta xente e que move tanto por esta zona, que é un produto temporal. As sardiñas foron a opción elixida para facer unha empanada aberta. Leva unha base de tomate rallado moi fina, a sardiña encima e unhos daditos de aguacate para suavizar un pouco. O peixe e o marisco foron outro dos ingredientes principais das propostas culinarias en miniatura. Fixemos a brocheta de calidade de aquí, de Galicia, ¿no? Con pulpo e langostino, e despois fixemos unha mestura de culturas. Pois xuntamos a asiática, cos fideos de arroz e a salsa de soja, xunto co pimento, calabacín e o aguacate. Ademais do sabor, a presentación tamén puntúa. Uno de los más importantes es tanto la elaboración de la tapa con los ingredientes que está preparada y por supuesto el sabor que tienes, pues otros factores como es la presentación, como es incluso hasta el servicio, y nos van ayudando un poquito pues a hacer esas puntuaciones que estoy seguro que van a ser muy, muy justas. Esta foi a novidade deste ano. Os hostaleiros optaron voluntariamente o premio do xurado. Un xurado profesional composto, pois, como ben podedes ver, por chef con estrella Michelin, galegos, asturianos, críticos gastronómicos a nivel nacional, profesores de hostalería e especialistas tamén en hostalería, pois están valorando o que son as tapas que os concursantes pois presentan hoxe a esta selección. O venres día 3 terá lugar a entrega de premios aos gañadores, aínda que todos triunfaron co seu bo facer nas súas preparacións.